Señores, muy buenas tardes. Un gusto saludar a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Soy Mata Omega, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues es un gusto poder estar con ustedes, aunque sea un ratito. Vamos allá a lanzar el enfrentamiento de estas dos escuadras, el equipo de Deus eSport en contra del equipo de Ashes Gaming. Estos güeyes que juegan muy bien también. Suerte para los dos. Creo que Deus, veremos qué tal se estructura. Sabemos que, bueno, sufrió el accidente nuestro amigo Jimenezco, donde, bueno, pues se despide de nosotros. Un abrazo, Jimenezco. Seguimos dentro de lo que es el propio luto, con la propia fallecimiento del buen Jimenezco. Y estos chavos están, pues, ¿cómo decirlo?, intentando sacar esto adelante, y esperemos que todo siga adelante y salga bien. Vamos a lanzar este enfrentamiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartan a través de las diferentes plataformas. Esta es la Liga Profesional Latinoamericana. Esta es la LPL. Gracias. Ya estamos con ustedes. Suerte para los dos. Suerte para los dos equipos. Rápidamente ya vamos a acomodar esto. Tenemos ahí unos problemas con respecto a algunas situaciones. Ya estamos de lujo. Permítanme, estoy... Ah, perdón. Perdón, perdón. La ando cagando. La anda cagando gacho. A ver, vamos a ver. Este Chos anda pero ultra mega pinche lagoso. Es Chos el lagoso. Ya me lo tiraron, ¿no? Está bien, con buen pink, doble kill, triple kill de parte de lo que es Deus eSport, haciéndolo aquí en el centro del terreno de juego. Hay que recordar que bueno, pues estos compadres llegaron a la final la temporada pasada. La perdieron, pero tremendamente. La perdieron brutalmente, 3-0, misma fuerza. Un equipo muy fuerte. Buena kill ahí de parte de lo que es el equipo de Ashes Gaming. Hay que recordar que los dos equipos están dentro de lo que es el mismo grupo de ¿cómo se llama? Del mismo grupo, me parece que de LP... No, a ver, ¿de qué mismo pinche grupo están? No, eso fue ayer. Se me va el pedo. Ando un poquito distraído, quiere ser. Ando un poquito bastante distraído. Déjenme abrir esta madrola porque hay mucha gente viéndonos. Mucha gente viéndonos a través de las diferentes plataformas. Gracias por estar con nosotros. Ándale, haciendo la espaldera. Híjole, viene con todo lo que es el Ransoms. Este compadrazo rotando, a ver qué trae por esta parte del centro. También me lo tiraron. Buena kill, a ver dónde está el enfrentamiento. Me lo bajaron, quería hacer la sucia. Quería hacer la de la sierra, papacito. Voy a leer por acá. Dice, hola perros, muy buenas noches para todos. En especial a mi pinche Mata. ¿Cómo está, papi? ¿Y qué tal? ¿Cómo va tu vida amorosa con el Edgar? ¿Para cuándo tienen hijos?
¿Cómo te ha ido, Mata, en estos días? Pinche Colorado, qué amable eres. Me siento querido. Qué buena kill, Qué buena kill de parte de este jugador. Granadazo ahí al centro del terreno de juego. Este mapa lo escoge el equipo de Deus Esport. Perdón, el equipo de Ashes Gaming. Gracias, mi buen Colorado. Tú sí eres buena gente, Y no, todavía no vamos a tener hijos. Dice Prodigy, chichi, besos en el siempre sucio. Ahí se están saludando el Prodigy y el maricón del Colorado. Dice Prodigy, dice Mata, yo quiero oírte gritar como la perra que eres. No, ¿qué pasó, papi? Si yo lo voy al Atlante, güey. Híjole. Ajá, qué buena de parte de este compadre. Por acá dice GG por el líder de Deus. Pues sí, papi. Dice Mata, una bendición. Tengo examen mañana. Una bendición para ti, dice Prodigy. Dice, ¿cómo que el Mata ya está haciendo guapetón? Che puto, güey. Dice por aquí, acomoda los nombres. Mata, ya están, gracias. Todavía estaban los nombres de ayer. Dice Mata, ¿viste que Ultra no trae nada? Pues no, sí trae, Ultra sí trae. Si no trajera nada, no estuviera en primera fuerza. Si no trajera nada, no le hubiera ganado a D13. No, no digan mamadas. Ultra sí trae. Miren, el pedo de Ultra es de que juega bien, el pedo es de que se le subió muy rápido, güey. ¿No? Dice, eso ya. Hola, Mata, buenas noches. El Moon Coria, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado Mata. ¿Cómo está usted? Con todo respeto, hoy andas medio pendejo. Sí, es que estamos coordinando el estudio 3, ¿no? El estudio 4, la transmisión. Dice, buenas noches a todos, jajaja, ja, ja. Dice Omar Subieta, ¿cómo estás? Dice, D13 ya está pa'l perro de Mentz. No seas pinche hocicón, culo. Dice, saludos, Mata, manda la bendición, el Brandon Cruz, ¿cómo estás, papi? ¿Cómo te llamas? Soy nuevo, dice Eliot Samuya. No puedes ser nuevo, güey, porque ya eres seguidor. 1-0, señores. Y si no sabes realmente quién soy, soy Mata Omega. Dice, avisa al dónde, no sé a dónde, güey. Dice, eres... ¿dónde dice? Los de Deus van a llegar a donde lleguen. Donde dice, me mata, así es. Esta nueva filosofía internacional, vamos a llegar a donde lleguemos. De parte de nuestros amigos de Dócil Gaming. Andan tremendo los de Dócil. Dice, ya van mis hijos, los estornudos. Ashes Gaming. Ashes Gaming, se viene la triple de Deus. Hay que recordar que el equipo de Deus y Sport jugó la final de tercera fuerza la temporada pasada. La pierde, marcador 2-0. Sácatelas. Dice Impressive, jajaja. Dice que chingue a su madre el Nimo. El Julio me manda un besito. Dice, ya dense fierro. Dice, pues nuestro Jimenezco. Dice, tiene eco, Mata. ¿Quién tiene eco? ¿Qué tiene eco? No sean pinches sus icones. Se invirtió más de 30 mil pesos en estos pinches micrófonos para que tengan eco. No sean los icones. Dice, che, Mata, manda la bendición. Midas, Daniel. Claro que sí. Luis nos manda un corazoncito medio puto. Mucha gente viendo la LPL. Gracias. Dice, Mata, si quiero entrar a la LPL, pero no tengo equipo. Pues échale ganas, güey. Consigue equipo. Tienes más o menos como un mes. En un mes van a salir las convocatorias para la séptima temporada. Dice, Mata, manda la bendición a Secret. Mañana jugamos. Vale, verga. Secret Gaming. ¿Cómo les ha ido, Secret? Me he desentendido bastante de la quinta fuerza. Dice por aquí, nosotros San Francisco sentamos a Ultra. Bien. Oye, Dements, ¿no han considerado? ¡Ah, qué puto! Usando la sucia, güey. Pinche maricón, bien por Ashes. ¿No han considerado que si ustedes se chingan, digo que... Dice, nomás para avisarles que voy a traer de encargo a Dizo. ya no sacaron rondas. No sé qué tonterías. Dice, Hits, dice... Eco tiene su bocina toda pitera de su Alcatel. El morro este que te dijo del Eco, gracias, Hit. Así es, dice, ya no sacaron rondas. Si pierden, fue culpa de ese men.
No sé qué tantas tonterías dice ese güey. Dice Matita, buenas noches, un beso en el siempre sucio, Uriel. Omar dice, Mata, quiero entrar. Eso ya lo habíamos dicho. Vamos en cuarta fuerza, pues vamos invictos, ¿cómo ves? Perdón, me he desentendido de quinta y cuarta fuerza. Mañana es con Narnia y con Kiyomi, ¿no? Mucha suerte, papi, mucha suerte. Ahí la quinta fuerza y la cuarta, pues suerte a seguir creciendo. Esperemos que les vaya chido. Dice Mata, mándame el número de cuenta para depositarte para unas pizzas, porque veo que estás muy desnutrido. ¿Tu vieja no te alimenta bien? Dime, papi, para echarle a los protectores animales. Te amo. Mi terrón de azúcar. Elliot, agradezco tu maricones. Agradezco tu forma tan homosexual de declararte hacia mí. Gracias, papacito. Qué bueno que seas tan considerado. Gracias. Qué mal tira este compadre. Viene el chos, güey. Se lo van a bajar, güey. Está tocado. Dice, yo te... Oímos Prodigy, dice Sebastián, dice, buenas noches, Mata, ¿cómo estás? Bien pinche gordo, dice, pronto se vienen los Paradise Toxic a la LPL. ¡Ay! Los Paradise, le empuja la tripa, claro. Mira, acá, toma, sí, nene, sí. Ya lo bajoneó ahí, va corriendo a la parte de lo que sería lateral. Va a robarse un muerto. Bien por Cian, le tira con la 22 al jugador, vámonos hasta este punto, te van a intentar subir ya a través de la marcha en mano. Dice, yo te, eso ya, dice Mata, manda la bendición, eso ya. Ja, 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 Juan culero, pero tiene razón, ya que se calle, que no lo conoce ni en su casa. No se manche con el Prodigy, güey. El Prodigy es buena gente, güey. El Prodigy va a la iglesia. Dice Mata, salúdame Eduardo, ¿cómo estás? Cristian dice, y más cuando se quedó sin comer porque se gastó el dinero comprándole la pizza a Edgar. Cierra el culo, Cristian. ¡Me robaron! ¿Sí o no me robaron, Cristian? A ver, Cristian, la neta. ¿Sí o no me robaron? Dice, ya llegué, papi Mata, ¿cómo van los vergazos, David? Este güey que siempre demanda a la gente es el fiscal del estado. Acá cotorreando, las buenas de Inmortal. Este güey nadie lo mata, doble. Este güey nadie lo mata, chavos. Entiéndanlo, es Inmortal. ¿Qué bolas? ¿Qué les dije? ¿Qué bolas? ¿Qué les dije con Inmortal? Maravillosa jugada. Sí, yo lo tengo identificado, este güey. Mira, abatido 0. Ahí lo dicen, bajas 11, abatido 0. ¿Qué bolas? Jaja, maldito agropecuario, se salió con la suya. Dice el Martínez, que vos les mata, dice, gana Deus, dice, llega, mata, sácate la shishi, mándame una bendición, Alex. ¿Qué les digo? ¿Sí o no se manchó? Pinche agropecuario, el agropecuario, robando el agropecuario. ¡Ah, qué buena doble! Viene Dragons, va a intentar bajarlo, granadazo. ¡Sas! Buena, se va a empatar esto, Chiqui Babies. Se va a empatar esto. Tienes que ir a romper, güey. Valió verga. 202. No mames, la pierde y se valió verga. No está sumando. Se la va a robar. Porque se salió del punto. Se la roba Deus. Eres un pendejo, güey. Este güey se salió y perdió el punto, güey. Eres un pendejo. No, no, no. Nos vendiste. Nos vendiste. Mata, si te robaron porque tenía el internet del parque. Dice, ese güey viene con la verga de fuera. María Hermosa García. Me pongo mis jeans. Camino coqueta como lo hace mi hermana, moviendo la cadera al caminar. Me pongo mis jeans. Viejos deslavados, ese eran mis aliados para hacer ese chico maniquí. Me pongo mi jinx. ¿Qué pasó, Mary? ¿Por qué no te hemos visto en la LPL, hermosa? Dice Gigi, ¿qué onda, Mata? ¿Cuándo se vienen los nuevos juegos? No sé. Mata, si te robaron porque tenía... Eso ya. ¿Qué les digo?
Dice, te digo, mata, vamos por de 13 y está dicho. Mira, mejor déjense ganar y pasan los dos. ¿No? Dice, soy Hitman, mata. Gracias al default tenemos que ganarle a mi clan. Y eso estará perro, pero pues esperemos que se dé. A ver, cuéntame, ¿cómo está el pedo? Marcador 3x2. No te entendí, Hitman. ¿Cuál de foul? ¿Cuál de foul, papacito? ¿Cuál de foul? 3x2. Dice, a la verga, mata, si te compro un privado. Dice, mata, ¿por qué? Porque hay una cinta a tu lado, una cinta a mi lado. Una cinta, eres pendejo. Mata, mándame la bendición, papi Javier. Dice, ¿qué onda, mata? Dice, jaja, ponte una faja mejor porque ya casi se te sale la panza al narrar también. Mira, pinche Cristian. Síguele, puto, ¿eh? Iván Chichín dice, ¿qué pasó, mata? Bendíceme, Ignacio. Una bendición para ti, mi buen Ignacio. Gracias, papacito. Ahí a distancia. Dice, salúdame, mata. Acabo de llegar de la escuela, Fabricio. Carlos dice, mata, manda la bendición. Estoy pensando momentos difíciles. ¿A qué pasó, Navarro? Cuéntame, ¿qué momentos difíciles estás pasando, güey? ¿Tu tío te quiere cobrar el Xbox? Cuéntame, ¿qué está pasando, güey? ¡A chinga! Señores, se nos fue la señal del Xbox. Así literal, se nos fue la señal del Xbox. Se nos apagó el Xbox. Sí estamos transmitiendo, güey. Denme un par de segundos. Voy a meter el de... ¿Quién sabe qué pasó? Denme un segundito. ¿Qué pasó? Voy a meter el de 5 minutos. Denme un segundo, güey.